José, no tenemos presentador. ¿Nos ayudas una vez más? Tres, dos, acción. Programa de arte. ¡Claro! Por eso se llama Expresarte. Pasión. Sí, mucha pasión. Listo, José. Así como lo hiciste la primera vez, con mucha pasión. Tranquilo, hermano. Ya después de 9 programas, ya sé cómo es la movida. Sí, soy José Mendoza, el asistente de cableado, de iluminación, de cámaras. El del primer programa, el de los pasillos, ¿se acuerdan? Este mundo de la televisión me encanta. Todavía no pierdo la esperanza de hacer mi propia película. Uy, todavía me acuerdo de la Carlita Canora, del trío Pambil. ¡Qué manera de cantar los pasillos! Dame esa marca. 9 programas. Yo no me he perdido uno. Por aquí han pasado músicos, escritores, bailarinas, mimos, actores, escultores, pintores. ¿Cuánta gente talentosa tiene nuestro país? A la final se ha podido demostrar que se puede hacer arte en Televisión Nacional. Y parece que al fin se me dio, que les he caído bien. Y me van a dar la oportunidad nuevamente de poderme sentar en nuestro banquito, de estar frente a las cámaras, de poderlos acompañar a todos, ciudadanos y ciudadanas comunes que han pasado por aquí, todos y todas apasionados por el arte. Y como se habrán dado cuenta, todavía no encuentran al presentador. Listo, José. Posición, libreto. Comenzamos. 5, 4, 3, acción. Existen momentos para crear. Existen momentos para amar. Existen momentos para divertirse y para disfrutar. En este espacio hemos decidido regalarles un programa de momentos y más. Una recopilación de encuentros para recordar. Bienvenidas y bienvenidos a Expresarte. En este programa vamos a hacer una recopilación de vivencias, de creatividad. Me atrevo a decir que hemos cumplido nuestro objetivo principal, aterrizar al arte y ponerlo al alcance de todos, sin poses. Hemos ido a los talleres, a las calles, detrás de los escenarios. Hemos descubierto personajes maravillosos, enamorados del arte y del Ecuador, como es el caso del argentino Alberto Caleris, quien con la armónica, la guitarra, el bombo, la marimba y el guasá nos llevó a un mágico recorrido hasta Borbón. Fíjate que no se te cruce con él. Haz el ritmo, haz solo lo andarele. Mezclalo, mezclalo. Es que no voy a tener chance de... Más bien... Ah, chévere. Entonces vas a hacer guasá. Ajá. Se llega a Limones donde quema el sol, pisando almeja, vinchilla y cangrejo y algún perezoso que no despertó. Allá me esperan los canchimaleros, los viejos bomberos, los andareles, pases sonalos con uno, los parches, los viejos bambucos a orillas del mar, los viejos bambucos a orillas del mar. Hace muchos años salimos de Argentina con una obra de un gran poeta humanista que se llama José Pedroni. Recorrimos América y llegué al Ecuador, me vinculé a todo el mundo de lo afro. Después me paso de Olmedo a Las Peñas, pa' que el mar me lleve donde tú estás. Quiero perderme con vuelo manglar y llegar a la Tolita pa' poder bailar. Y amanecer con los sabios cuenteros, mentiras de vida a orillas del mar. Y que me enseñen algún amor fino, pa' que yo te pueda después enamorar. Pa' que yo te pueda después enamorar. ¡Ahora ese WhatsApp!
A media hora de andar caminando ya siento la magia de tu corazón. Esta noche tendremos que estar juntos para hacerle un desaire a la luna y el sol. Y que se vengan los sabios cuenteros, viejos musiqueros del pueblo del sol. Mañana me caso con tus ojazos, mi negra querida, en el pueblo de Borbón. Vengan musiqueros del pueblo de Borbón. Me enganché con el andarele, me enganché con el torbellino, me enganché con las ceremonias y los rituales de la gente negra, es decir, con la religiosidad. Me enganché con esa cosa que tiene Esmeraldas, que García Márquez dice que es realismo mágico. Y yo creo que realismo mágico hay en toda América, pero yo en este país lo encontré en Esmeraldas. Yo creo firmemente en la vida, o sea, soy un amante increíble de la vida, a mí me gusta vivir. Por ahí le vi a Leo Más, tremendo encuentro de cantautores, ¿te acuerdas, flaco? Pero un programa de cantautor no hubiese sido un programa de cantautor sin la presencia de Pancho Prado. Maestro, solo de pensar se me pone la piel de gallina cuando le escuchamos cantar Crisálida, un tema que nos estremeció por la profundidad de su letra y la dulzura de su composición. ¿Qué es la crisálida? Bueno, una crisálida es un estado primitivo de una mariposa. Entonces es una metáfora de transformación, ¿no? Es cuando uno está todavía tierno en algo. En el caso de esta canción, la crisálida era una mujer que quería volar y que estaba lamentablemente atrapada en un matrimonio. Yo no sé si mis canciones han evolucionado. Yo tengo que decir lo que tengo que decir y punto. No me importa si está de moda, si no está de moda. O sea, no sé. Es por ahí. Crisálida, mientras incube el tiempo de tu libertad, ¿a dónde iré? Cuando abrazarte sea encerrar tu alma, como tocarte sin dañar tu piel, como amarte sin perecer, como soltarte sin perder. Crisálida, despierta a volar, que es muy tarde ya. Es la última oportunidad de amar. Crisálida, grita tu verdad, que la noche cae. Tu cuerpo es un crisol de eternidad. Bueno, es un proceso como una posesión demoníaca, más o menos. O sea, yo creo que la música y todo arte es un demonio. No en el sentido teológico, sino en el sentido inspirador, ¿no? Yo creo que el artista tiene que dejarse poseer por una fuerza. Y esa fuerza no te deja en paz. Es como que te obsesiona y no puedes parar hasta que la canción quede terminada, hasta que el poema quede terminado. Creo que esa es la función del artista, ¿no? Poder ver las cosas desde otro enfoque, desde otro ángulo distinto. Cuando tus alas se abran para siempre, ¿quién libará la miel de tu pasión? Liberada de su prisión, la mariposa del amor.
vida, despierta a volar, que es muy tarde ya. Es la última oportunidad de amar. Crisálida, grita tu verdad, que la noche cae. Tu cuerpo es un crisol de eternidad. Crisálida, échate a volar. Crisálida, es tu libertad. Bueno, mi nombre es Pancho Prado, Francisco Javier Prado Saona. Nací en Quito, Ecuador, el año 64. Bueno, en mi caso es un poco difícil porque yo no soy solo músico, ¿no? Yo también soy psicólogo, tengo otros intereses. Siempre tuve muchos intereses diversos. Quería ser médico. Yo creo que soy un filósofo en el fondo, un místico también. Pensar el futuro siempre es un poco complicado. Ese es un privilegio y una quimera en muchos casos. La literatura y el acto de escribir es lo que más me permite dar sentido, digamos que un piso a mi existencia. La escritura siempre permite moldear la forma y dar orden al cierto caos que uno vive en el mundo interior, en el mundo psíquico, y que en la ficción propiamente dicha encuentra la posibilidad de calmarse, de acentuarse. Los escritores y los artistas vivimos una suerte de esquizofrenia entre el mundo real y concreto de las formas cotidianas y el mundo de la creación, que es evasivo, distante, que está casi en la estratosfera en algunos casos. En términos individuales, yo espero que en el futuro me depare a mí y en general a los escritores ecuatorianos una suerte de luz que nos permita salir de la invisibilidad. ¡Uy, uy, uy! Este programa cada vez se va poniendo mejor. ¿Qué tal suerte la del banquito? En poco más de 2 meses ha recorrido casi todo el Ecuador y hasta ha cruzado fronteras patrias para encontrar personajes que por esas cosas de la vida han tenido que viajar al exterior, pero que siguen presentes en nuestro corazón. Con él nos fuimos hasta la Yoni, Estados Unidos de Norteamérica. Para los que no me entiendan, exactamente hasta Nueva York, para encontrarnos con Aladino, el mago de la rocola. Baja el pasito, vea. ¡Ay! Gritaba. Pero eso no fue así, ¿no? ¡Ara el pasito! Mi nombre es Norberto Enrique Vargas Mármol, más conocido como Aladino. ¿Qué hago? Cantar, intérprete, cantautor muchas veces. ¿Qué nos tengo? Toma, guárdale por si acaso, tenés más loco. Ahí el señor Aladino es el que la pone coqueta a la carterera. Aquí en Caballeros de Colón, en la 2312 de Summit Avenue. Ah, ¿tres entradas? Le damos al mismo precio. Sí, por el mismo precio. Sí, ¿no? Pues, si quieren pagar con el cuerpo, que yo estoy tratando de arreglar aquí. Chévere. Ellos, tú te sientas aquí para la pregunta, ¿no? Aquí vas a preguntar ya. Aladino, Barcelona, o Deportivo Quito, o la Liga, o esto. O sea, te comparan con cosas así que son importantes porque son de tu país. No necesitas vivir exactamente en Quito, en Cuenca, o en Ambato, en Riobamba, o en Loja, no. Yo soy artista ecuatoriano y te identifican desde ese punto de vista. Es rocola también, mi amor. Mira, una foto. Yo pienso que estoy en Ecuador, porque la gente cuando te ve en las calles igual te abraza, te quiere, te dicen cómo está Ecuador, cómo quedó Ecuador, te preguntan por todas las cosas habidas y por haber de la patria. De Ecuador, voy aquí. Me va a salir en televisión, mi reina. Ay. Poder de pronto para poderlo juntar a todos y llevarlos a mi país, porque en mi país hay espacio. Hay mucho espacio y nomás que tenemos que seguirlo administrando bien. Yo creo que ya se lo empezó a hacer. Ya no tiene el acento. Ay, tan bello. Muchísimas gracias. No, mi hija linda, cuídese mucho, ¿ok? Que Dios me la bendiga. Ahí está. Gracias. De Ecuador, belleza, mi hija. Eso. Cuídese, mi hija linda. Bien orgullosa, mi hija. Oh, siempre, siempre. Bye. Entonces, yo entiendo en su reflejo,
en su sentir, en su expresión, en sus pupilas hurañas, que parecen mirar a veces cosas extrañas, nada más que la realidad de que ellos se trasladan para el Ecuador, viéndote a ti. La cama tiene candela, la cama tiene hormigas, la sábana está mojada. Cuando traje la bachata acá me decían, ¿qué canta, vea, horchata? No lleva una filosofía exquisita, enriquecedora en una letra, no es de alcurnia su expresión, pero es directa, te describe, te anuncia lo que el pueblo quiere escuchar, el sentir, se describe en vivencia más que todo. La adoré, como a virgen, como a diosa la adoré. Vamos ahora a ver si cantamos en vivo, ponemos una pista, hacemos algo en vivo, ¿ah? La Navidad, todos los años a todo el mundo no le va bien, y pues de eso se trata mi canción. La desgracia me ha llegado, porque conmigo no está mi madre, esposa y mis hijos en esta triste Navidad. Y la niñita dice, papito, papito, ¿por qué estás llorando? Mira, yo sí tengo un juguete, me lo dio la niña de al lado. Eso te parte. Aló. De eso se trata la canción. Yo no quisiera decirla, mejor quisiera cantarla. ¿Por el mismo precio? Por el mismo precio. Aladito siempre dice eso. Yo grabé hace aquí como unos 10 años atrás. Como 10 años atrás grabé. Un año más que concluye, un año más que se va. Hay niños que alegres ríen y hay otros que tristes están. Hay niños que alegres ríen y hay otros que tristes están. Y yo me siento tan solo al saber que no tengo un juguete que dar a mis hijos en esta Navidad. Y yo me siento tan solo al saber que no tengo un juguete que dar a mis hijos en esta Navidad. Llorando. No, no estoy llorando, mija, por nada. No estoy llorando. Sí, estás llorando. Mira, yo sí tengo un juguete que lo dio la niña de al lado. Yo no me identifico como un morbo en la canción. Nunca lo he hecho. Lo que describo es un sentir. Y ese sentir, te digo, yo lo veo en mi gente. Y yo me siento tan solo al saber que no tengo un juguete que dar a mis hijos en esta Navidad. Yo nunca he desmayado. Mira, a mí me han dicho de todo como artista. Desde que canta feo. Desde que vino alguien y me dice, tú cantas feo. Ah, está bien. Tú cantas desafinado. Bueno, está bien. Yo quisiera comprarte todos los discos para que no cantes nunca más. Cuando afino mucho, no vendo muchos CD. Cuando no afino, pues se venden mucho. Pues si yo me dejo de llevar de esa situación, ya no fuera artista. Ya se hubiera terminado el cuarto de hora, como dice. Alguien me dijo, un cantante mío, me dijo, lo tuyo es para un cuarto de hora, porque tu estilo no es para... Ah, le digo, está bien. Eso fue en el 85. Han pasado 27 años. La del cierre, penas. Y esto dice así. Pena es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende que me hace perder la calma. Mátame, mi amor, si no eres conforme, si a ti yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Mátame, si te fuiste con el otro es porque él te quiere más que yo. Ya sabes, 69 y 10, 60, cómprame el CD. Adiós, que encuentres hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di. Thank you.
María Luisa González, directora de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Desde hace más de 43 años me dedico a la danza y tengo la experiencia de ser maestra y ahora un poco liderar este proceso en la dirección de la compañía. Me gustaría volver a retomar un poquito mis recitales, mis obras coreográficas, porque las he dejado muy a un lado. La parte práctica de la danza, en donde el cuerpo se devela consigo mismo, en donde uno se confronta como ser humano a través del movimiento, de la expresividad del cuerpo, eso es algo maravilloso que no se puede comparar y no lo cambiaría, ¿no? Dani, ¿tú crees que ahora sí me dejen como presentador definitivamente? Con esta pinta de película de acción manaba. Aquí tienes que hacer méritos, hijito. Si listo, no, grabamos. ¿Con qué cámara voy, flaco? Con esta. Y los Verdes 70 llegaron para quedarse. Darío Castro y César Galarza, un par de locos que hace 14 años nos hicieron vibrar al ritmo de pop, ahora con nuevos integrantes, han decidido meterse de fondo con los acordes del rock. Regresamos parte de los integrantes anteriores, Cecitar y yo, la mitad prácticamente, y dos integrantes nuevos. Es un reto para nosotros. Sobre la marcha yo tenía un puñado de canciones que volvían a ser rock and roll, sí, y que no encajaban dentro del formato solista que había hecho últimamente, en el último disco, en Naturaleza Humana. Fue donde lo llamé a César y le dije, oye, tenemos que volver a hacer rock and roll, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? La vida, el tiempo, la distancia nos desubicó. Esta es la segunda vuelta de una extraña bienvenida y se avecina ya la despedida. No te lo tomes tan a pecho, más que palabras son hechos los que nos llevaron a este lecho de dolor. Sin amor, sin calor, sin afecto, y el dolor es más. Tema que, si bien rescata parte de lo que fue Verde 70, propone algo nuevo también. Dijimos, ok, parodia es un buen tema, es un buen tema para empezar. Entonces creo que ya lo perdimos. Si notas algo de rencor, no es nada contra ti, amor. Es solo que perdí la fe, perdí toda ilusión. Días buenos, días malos, y al final son más los malos ratos que tú y yo nos regalamos. Arrancarle este tiempo al calendario y mirarnos después para encontrarle solución. Este amor sin calor, sin afecto, y el dolor es más grande. Esta vez no eres tú, no soy yo. Pasa el
Necesitamos dos músicos, pero no únicamente dos personas que se involucren con la música, sino dos seres humanos, que sean amigos, que sean panas. Sentirme parte de este proyecto en el cual yo puedo también poner lo mío ha sido muy, muy chévere. No, yo, el Chris, hemos metido ideas súper nuestras y como que ha caminado chévere. O sea, estamos, creo que todos embarcados en un mismo tren y eso es bacán. De eso se trata, hacer música en banda, ¿no? Si no fuéramos solistas cada uno y les dijéramos, esto es lo que tienen que tocar, chicos, pero no es así. La idea es juntarse en el lugar de ensayos y nada, toca, a ver, ¿y qué más? ¿Y tú qué piensas? ¿Y esto no? ¿O esto sí? Hay más propuestas, hay más apertura entre bandas, hay mucha más como buena onda en hacer un festival, en participar esto y etcétera. Cada una de las personas tenemos un actor por dentro. No es un trabajo que nos dé posición económica alta, pero nos fortalece el alma y el espíritu. La verdad es que estoy completamente enamorado de usted. Dios le pague. Y no me gustaría que traicione o defraude mi corazoncito, mi amor. No, tranquilo, mi amor. ¿Segura? Sí, segura. Entonces, ¿qué dice? ¿Va a poder sí o no? Ya, déjeme ver la agenda y le aviso en 15 días. Cada una de las propuestas escénicas han sido escritas por mi persona, Marcelo Báez. Ha sido tomado de cada una de las personas que están envueltas en nosotros, la gente del pueblo, lo cotidiano, lo que está pasando diariamente. ¿Sí? 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 Mira, no sé, se me cayó a mí, sí, no sé. Sí, sí, ya, tranquilo. Ya dice que es de él. Yo le voy a ayudar, tranquilo. ¿Qué pasa aquí, vas? No, nada, vaya para allá. Sí, sí, vaya. Pero las cosas que sí tenemos proyectadas profesionalmente es fortalecer a nuestro taller de artes escénicas para que la gente vaya captando y no se muera esto. En la comunidad de Chalhuayacu, en el Valle del Chota, fuimos a recoger a Rosita, Gloria y Magdalena Pavón, las Tres Marías, unas verdaderas joyas musicales, quienes hoy por hoy han sido declaradas patrimonio vivo de nuestra cultura, de la historia de nuestra nación. La trompeta, acá el bajo. Y acá sigue la segunda que me sigue, como nos clarinete. Poníamos entre las tres hasta ahí, como sentadas en una veredita, sentadas, cantando. Cada año de febrero hacían la fiesta y llevaban la banda de Cotacachi, ¿no? Y ahí cuando papá, como le gustaba, como era músico mayor de la banda de Chalhuayacu, papá se había estado dando la vuelta ahí en esa banda para aprender las músicas que tocaban ellos. Y ahí decía, guaguas, Gloria María, Magdalena, Rosa Mande, ¿aprendieron una música? Digo, sí, aprendimos. Sí. Vengan a enseñar, enséñeme. Señor, no quiero dar mis amores, soy virgencita que riego flores. Soy virgencita que riego flores, entre las flores me encontrarás. Rosita, Gloria y Magdalena Pavón son las Tres Marías. Señoras, es un honor tenerlas con nosotros. Terrible bandido, no te vayas a levantar.
a mi madre que nos ha enseñado unas músicas antiguas, lo oíamos y eso. Le acomodamos las canciones, ¿sí? ¿Cuándo vamos a pensar que la ministra le gustó, nos llevó allá a condecorarnos allá a la capilla de los hombres, vaya a ver? Cosa que yo de la emoción, parece que me desmayé. Dicen que la negra es buena, es buena para bailar. Dicen que la negra es buena, es buena para bailar. Es tan buena para el meneo, que me ponga tras sudar. Es tan buena para el meneo, que me ponga tras sudar. Dígame la Filomena, no te dejes agarrar. Filomena, Filomena, no te dejes agarrar. Yo enseño el catecismo, son 22 años catequista. Doy curso de bautismo, doy curso de matrimonio. Curo, sé curar. Ve ahí, se sanan los enfermos. Curo. Curo espanto, curo mal aire, curo ojeado. Yo aprendí a la señora que me hacía dar la luz a mí. Entonces yo veía cómo ella hacía. Entonces yo, como no había placer ahí, ya lo veía con. Yo voy a hacerle dado a mis hermanas y a otras personas también. Mi costumbre es irme a vender a Otavalo. Yo voy a vender para este guayaba que cojo de mi huertita. Eso es mi profesión. Con eso les cría mis guaguas. ¿Dónde vive mi morena? Está saliendo un bandido. Que le sigue a Filomena. Está saliendo un bandido. Que le sigue a Filomena. Filomena, Filomena, no te dejes agarrar. Filomena, Filomena, no te dejes agarrar. Ese terrible bandido, no te vaya a levantar. Ese terrible bandido, no te vaya a levantar. No se vaya a derrandar. Imbabura es definitivamente cuna de grandes artistas. Prácticamente los encontramos en cada esquina de la provincia. Y fue así, casi al azar, que encontramos a Nicolás Herrera, un escultor que en Yaguarcocha ha construido un templo de arte y de tradición. Mi nombre es Nicolás Herrera. Me dedico a pintar, a hacer esculturas, todo lo que esté relacionado con el arte. Uno nace con ciertas aptitudes o cualidades, ¿no?, para realizar cualquier trabajo en la vida, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre sentí esa necesidad de expresarme a través de los dibujos, a través del color. Es una forma maravillosa de expresar todos los sentimientos que uno tiene. Porque el arte es reflexión, es pensamiento, ¿no? Es un pensamiento muy profundo que uno dice y transmite las cosas a través de las formas, ¿no? Es una forma de dar a conocer a toda nuestra gente lo que somos y quiénes somos, ¿no? Es nuestra columna vertebral, es nuestro cimiento, ¿no?, nuestra cultura, ¿no? Sin eso simplemente no seríamos nada. Estamos representando un Diablo Uma, que es un personaje mítico de la parte de la zona de todo lo que es Imbabura, de Pichincha también, ¿no? Aquí en las fiestas de junio, en el solsticio, es donde más se ven estos personajes dentro de la danza, ¿no?
hicieron recrear a este personaje, ¿no? Como parte de nuestra esencia, como parte de nuestras tradiciones, ¿no? Desde luego, digamos, es una visión, digamos, muy personal, ¿no? Claro, sin apartarme mucho del aspecto mitológico, ¿no? Sino te ha impuesto una gran dosis mía como artista, ¿no? Simplemente nos hemos guiado por un dibujo, ¿no? Luego, una vez que tengo el dibujo, eso lo hago a escala, de acuerdo a las dimensiones que vayan a la escultura. Uno tiene que resolver mentalmente, digamos, todo el volumen, ¿no? Irlo resolviendo a medida que vamos modelando. Y luego, bueno, ya vendrá, digamos, el pulido, el terminado de todos los detalles, ¿no? Creé este espacio, este museo, ¿no? Donde tengo obras de diferentes épocas y diferentes etapas de mi vida, ¿no? Igual hay salas para exposiciones temporales para otros artistas, ¿no? Es algo extraordinario realmente, digamos, tener, digamos, esa diversidad, ¿no?, de culturas, ¿no?, y todas, digamos, viviendo en un mismo espacio y compartiéndolas, ¿no? Nos nutrimos de todo, esa cultura indígena, ¿no?, esa cultura afro, ¿no?, y eso engrandece, digamos, no solamente, digamos, mi arte, sino engrandece todo nuestro entorno, toda nuestra provincia, como si fuéramos una sola cultura, pero con diversas expresiones, ¿no? La música para mí es todo, la mayor fuente de inspiración. Creo que es el entorno, lo que vivo a diario, lo que siento, lo que puedo admirar en otras personas, lo que puedo compartir a partir de mi propio ser. Creo que una de las mayores fuertes en mi trabajo como creador es exactamente la composición. Creo que me permite a partir de proponer a las personas que escuchan mi música sacar mis demonios internos. Quiero el próximo año crear muchas composiciones en varios formatos, en varios estilos, con la finalidad de que mi material compositivo se conozca más. Una de las representantes de la música pop del Ecuador que ha trascendido por su calidad musical es Mirella Chesa. Y es que aparte de ser una maravillosa cantautora, se ha convertido en una verdadera embajadora de nuestra cultura. Su puesta en escena termina convirtiéndose en un halago para los sentidos, poniendo alegría y color en cada canción. Toma dos. Cada segundo que pasa enamoro más de ti, eres hierba fresca, en tu pecho quiero dormir, como pez en el agua, recorro tu piel, respiro de tu aliento. Junto a mí, que el cielo ¿cómo quieres sonar?, me decían, y yo, pero ¿cómo sonar? Como, sí, ¿cómo quieres sonar? Esa búsqueda me llevó hacia querer hacer algo que tenga que ver con mi país, pero era como un reto personal hacer que mi música no solamente sea, ay, qué bonito que canta, qué lindo que escribe, sino también, ¿por qué pone esos sonidos?
¿qué tiene que ver esto con lo que ella quiere proyectar? Y es eso, que yo soy de Ecuador, que me siento orgullosa de haber nacido aquí y que mi música lleva ese pedacito de mi tierra en cada una de sus producciones y que me da el chance de poder hablar de dónde vengo. Igual que las pulseras, que los blue jeans, que la ropa, que mi manera de ser, súper ecuatoriana, súper amables como somos aquí. Soy afortunada por tomarte de la mano. Me encanta acurrucarme en caricias que nos damos. Camina junto a mí, que el cielo alcanzamos. Siento que soy como estoy completa si estás conmigo. Tú me enseñaste a amar sin ningún motivo. Sé que somos el uno para el otro. Creo que caridad no debería ser la palabra precisa para describir esa acción de dar algo a una persona, porque tú no tienes que hacer las cosas por caridad, por lo que me sobra, sino porque en realidad te nace y porque en serio estás sintiendo que dándole algo a una persona que quizás no ha tenido la oportunidad de tener cosas igual a ti, te sientes bien. He estado en lugares donde hay gente que no tiene nada y sin embargo da todo. Y es sorprendente porque ahí es cuando tú dices, chuticas, pensar que yo conozco tanta gente que tiene 10 veces más y no da ni siquiera la mitad que esa persona que literalmente se quita lo que tiene puesto para dárselo al otro. Creo que el Ecuador es mucho de eso. Sabes que con tu presencia, en el caso de los artistas, puedes alegrarle el día a una persona que quizás tiene una enfermedad, que quizás está pasando por un mal momento. Yo creo que más está en descubrir esos pequeños detalles que dan muchas cosas y que hacen de unir circunstancias chiquititas algo enorme, que es el regalo más grande. Pero este programa, como han podido ver, no solo habla de expresiones artísticas, también nos habla de historias de vida, historias que hablan de amor, de constancia, de superación. En Guayaquil, en el barrio La Prosperina, nos encontramos con la historia de un niño, una madre y un violín. Me voy a enseñar las partes del violín. Esto se llama el caracol. Estas son las clavijas. Este es el yapasón. En mi casa era las ollas, eran las tapas de las ollas, sonido, ruido, eran en todo momento. Y se dio la oportunidad de que hubo un curso vacacional en la escuela. Empezó con flauta. Entonces el profesor que estuvo con él me dijo, no le desaproveche el gusto y el deseo que él tiene de aprender, póngalo en una escuela de música. Pero ya ve, para nosotros es como un poco difícil ponerlo en una escuela, un conservatorio. Entonces, se dio la oportunidad que el gobierno nos envió ayuda aquí mismo en Prosperina. Nosotros tenemos que tener una partitura y leerla. Do, do, si, do, re, do, la, do, do. Él se le dio la oportunidad de que lo audicionaron y pasó a la orquesta en 4 meses. Eso se llama Ya viene el niñito. Nosotros todos
todas las mamás, más que todas las que vamos de aquí de Prosperina, es como ¡guau! Cuando vemos tocar a nuestras hijas. Porque nosotras no nos perdemos ni un concierto, ni una presentación. Nosotras somos las mejores fans de ellos. Y así nos movilizamos de aquí. Es un trayecto de aquí norte a sur, imaginarse. Es más casi 2 horas mientras caminamos, coger el bus y nos quedamos. Ellos se duermen. O sea, es una experiencia más que todo para ellos. No se dé de que porque mi esposo está sin trabajo, él vaya a dejar de sus estudios. Pero que siga habiendo este apoyo, no solamente para él, para todos los chicos que sueñan con seguir estudiando y seguir en la orquesta, en la sinfónica del Guasmo o si se en otro lugar, pero seguir. Diez para las 2 estoy saliendo. Y llego aquí 3:35, 2 horas, porque ellos llegamos aquí a veces 3 de la tarde y salimos 5 de la tarde. Entonces, ¿estás revisando tu casa? 7:30 de la noche, estoy llegando 7:30 de la noche y el bebé, tengo que traer a veces la mochila de cuaderno, hacer tarea aquí, él, porque el niño no tiene tiempo de hacer deberes. Para nosotros el talento nunca ha tenido discriminación, y más en las condiciones y en el lugar donde nosotros estamos llevando a cabo nuestra labor. Estos son niños de, como se le puede llamar, de escasos recursos, que todos tienen un talento extraordinario, tienen una vocación extraordinaria, aman la música, y como aman la música, a ellos se están dedicando. Los chicos que están acá son la segunda generación. Los primeros, que ya están muchos trabajando, tienen sus conjuntos musicales o trabajan de profesores en instituciones, en conservatorios. Algunos son asistentes de profesores también en la fundación. Para mí es una emoción y más que todo recuerdo las palabras que mi padre me dice siempre: apóyalo, hija. Siempre esas son mis palabras: tú puedes, tú sí sabes, tú vas a llegar, como siempre te lo dicen los maestros, vas a llegar. El maestro Leonel le dice, el que actualmente es su maestro, le dice que van a llegar muy lejos ellos. Mamá. ¿Por qué? Porque ella, cuando yo estoy triste, ella me dice: no llores, porque después... No te pongas así. ¿Qué pasó? No te pongas así. A ver, vamos. Sé fuerte. ¿Te acuerdas que yo te digo que los valientes no lloran? Gracias al apoyo también de los padres, que hacen esfuerzos encomiables, esta orquesta ha podido seguir adelante y espero que podamos seguir haciendo muchas cosas más. El talento no discrimina. Sabias palabras del director de la Orquesta Infanto-Juvenil del Guasmo. Buena frase, maestro. Y en ese punto es cuando vale la pena hacer un paréntesis para entender que nuestro país está cargado de talento. Sí, el talento está aquí. A través de nuestro recorrido por todo el país hemos podido evidenciar expresiones artísticas maravillosas que quizás muchos no las conocíamos. Y claro,
quien no conoce, no valora. Pero para eso estamos aquí. No me imagino un mundo sin arte. La expresión más íntima del ser. El arte es fundamental en la vida. Yo tenía un amigo y un día le di la idea de que quería trabajar con personas especiales, discapacitadas. Las palabras que me dijo son durísimas, porque me dijo, los chicos especiales son para el desecho, no sirven. Entonces, esa situación me puso a mí en un momento dificilísimo, que a la final me determiné por comenzar a pensar en enseñar a personas con discapacidad. En la experiencia que tenemos ahora de 20 años, hemos logrado aprender de que los chicos son personas que tienen un aliento fantástico por la vida. Nosotros tenemos un elenco de artistas formidables, pero tenemos un número de jóvenes y de niños, de alumnos, que están tratando de superarse para enfrentar la vida. Lo que hago en el arte es hacer un poco de cine y un poco de hip hop. Y dentro de eso creo que lo que me junta y lo que me une a todo es la escritura. Creo que es la forma de representar cualquier tipo de momento por el que esté pasando en mi vida. Desde ese punto creo que me metí, entonces buscaba algún tipo de cosa en el que tendría que usar la escritura y llegué de alguna manera al cine. ¿Estimo listo el café? ¿O te pasaste en el agua? Y en la música, creo que todo lo que escribo y lo que hago en mi rap son historias, que igual son como guiones, pero contados con un poco de rap. Mis padres, de alguna manera, siempre me apoyaron y creo que sí es importante que la gente te dé el apoyo, pero si es que no es así, tienes que hacerlo realmente por tu cuenta, como sea. Mi afición por la pintura empieza desde muy niño, desde la escuela. Entonces, el arte le llevo en la sangre. Todo lo que se hace de corazón, todo lo que se hace con amor es importante. No todo mundo puede expresar lo más íntimo que tiene y compartir con los demás, como es con los colores, con las esculturas. El pintar, el hacer arte, el cantar. No olvidemos que los artistas comemos, tenemos familia, tenemos sentimientos, igual que cualquier otro ser humano. Hay que quitar ese prejuicio, ese falso mito de que el artista no puede vivir de su arte. Creo que es importante empezar por nosotros mismos, por cambiar en el núcleo familiar, en nuestros hijos. El rato que nosotros valoremos lo que hacemos, lo que hacen nuestros artistas, nuestros músicos, nuestros pintores, entonces valoramos lo nuestro, hacemos valorar, enseñamos a nuestros hijos que visitemos los museos, los centros culturales, de tener ese hábito de escuchar música, leer, hagamos arte, pues podemos abrir los ojos, la mente, y decir al mundo, nosotros tenemos mucho que dar. Y llegó la hora de bailar, de mover el esqueleto, señores. Es que cuando uno escucha que suene la orquesta, lo primero que se nos viene a la mente es Don Medardo y sus players, ¿sí o qué? Y es que Don Medardo Luzuriaga se convirtió en el rey de la fiesta desde el 67. Y ahora sus hijos y sus nietos son los que le han seguido el paso, literalmente hablando. Porque bien dicen que no hay fiesta sin orquesta. Y que suene, suéltala, varón. Te pido que me mires un poquito más. Y al mirarme comprenderás. Te pido que me mires un poquito más. Y al mirarme comprenderás. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía. Que te quiero, que te quiero.
capaz que ya no me cogen por relajoso, por inquietoso. Oigan, pero sí me van a dar otra oportunidad, ¿no es cierto? Ay, bueno, nos vemos, que la pasen bien. Pati, sí me vas a dejar firmar el banquito, ya son dos programas, no seas malo.